finalmente Nico Cavigliasso, protagonista argentino, sí, sin duda, después de Villagra sos el segundo argentino en ganar una etapa. Bueno, muchísimas gracias. Sí, hoy fue una etapa muy dura, pero por suerte pude andar bien, pude navegar bien, pude llevar un ritmo prolijo que es muy importante. En un kilómetro encontré a Kadaskin golpeado, y bueno, de ahí en más dije, vamos a hacer una carrera inteligente de andar rápido, pero también seguro. El taco todavía es largo, tenemos que llegar a Argentina, que también se espera una etapa dura, dura. Pero bueno, ahora viviendo este momento muy lindo, que bueno, es ganar la etapa. ¿Cómo llega el cuatriciclo? No, el cuatri llega re bien. Estuvo un poco lleno de tierra, arena. Torcí un poco ahí en la torre apenita cuando me pegué un golpe, pero viene re bien. El cuatri es una cilindrada menor, un 450, en comparación del resto que un rato 700. Y bueno, y por ahí en los fuera de pista tengo un poco más de ventaja, un poco más ágil, pero bueno, lo que tengo de ahí lo tengo de desventaja en los caminos rápidos. Tiene un poco menos velocidad final, pero bueno, me siento cómodo. Un cuatri que hace 10 años que estoy corriendo los tuyos en el cross y me siento muy cómodo arriba del cuatri.